Y qué bueno que el amigo Franco se está poniendo las pilas muy bonito hasta ahorita y pues estamos de maravilla, ya mañana opinaremos sobre la ruta. Por lo pronto recibimiento a todo dar, todo muy bien organizado, todo sincronizado y muchas gracias. Y un saludo para toda la banda, aquí andamos. De nuevo los mejores eventos, ya se lo saben los centauros, a la hora. Somos el del Club ARM del Estado de México, somos 7 y venimos a divertirnos con madre. Buenas tardes señores, aquí estamos el Club TX8 llegando a lo que es Huachochi. Esperemos todo salga bien, venimos preparados y con toda la actitud. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Pues llegando aquí a Ruta Tarahumara VIP 2016, el grupo de Cuba Riders, esperando pasarla muy bien con todos los compañeros nacionales, especialmente también los de Monterrey. Y pues bueno, deseando todo un éxito a este gran evento, muy bonito aquí en Huachochi. Para muchos de nosotros es la primera vez y bueno, promete ser una ruta de las mejores del norte del país. Un saludo a toda la raza de Leones Motoclub 4x4. Buenas noches, bienvenidos a todos ustedes, estamos en la Tarahumara VIP, estamos en el día 1, primero de acción, y pues no nos queda más que decirles, bienvenidos a la fiesta grande del off-road en México, la crema y nata, los mejores motoclubs aquí presentes. Mañana nos vemos en la primer ruta, la ruta de Barrancas a Tonachi, las cascadas más preciosas del municipio. Los esperamos, síganos por aquí. Hola, buenos días, aquí su amigo Ricky Morón de ATV Correcaminos Racing Team, presentes en el Ruta Tarahumara VIP, saludos. Hola, buenos días, estamos aquí en la Ruta Tarahumara 2016 VIP, estamos aquí con los Quad Riders, mi nombre es Laura Martínez y pues ya estamos a punto de empezar la ruta. Muy emocionados, saludos a mi compadre Luis Lambretón que no nos pudo acompañar. Somos aproximadamente 15 Quad Riders en 9 unidades. Esperamos que nos vaya muy bien, sin accidentes, saldo blanco. Mucha suerte, gracias. ¿Qué tal? Yo me llamo Eduardo Franco. Venimos del Motoclub Viejos Perros de la ciudad de Aguascalientes, México. Somos un grupo aproximado de 45 racers. Y ven a la Sierra Tarahumara para que la conozcas. Esta ruta vale la pena. Ruta Tarahumara VIP 2016. Buenos días, yo soy Gonzalo Uribe. Somos del grupo Cow Killer Camargo. Estamos aquí acompañando a la Ruta Tarahumara VIP 2016 y ellos son mis compañeros. Rafael Portillo, Víctor Mesa, Mario González. Un saludo aquí desde la Ruta Tarahumara VIP. Aquí tenemos a toda la gente de los Trotamundos de Guadalajara. No se pierden una esta gente, señores. Y siempre saliendo en la cobertura de Telemotos y Aventura Offroad. Un saludo a toda la gente.
ruta ha sido maravillosa. Vamos a un cuarto ahorita, estamos en la Sinforosa. Un espectáculo muy hermoso aquí en Chihuahua, se lo recomiendo. Leones Motoclub. Buenos días, estamos desde Huachochi, Chihuahua, aquí la Sinforosa, compartiendo con los amigos de Chihuahua la ruta Tarahumarazo VIP. Excelente ruta, muy recomendable, muy presentes desde Aguascalientes, los viejos perros. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, Motoclub Locos en el Tú, directamente en la Sierra Tarahumara. La verdad que vamos ahorita a un 10% de la ruta y la verdad está impresionante, muy divertida. Vamos a avanzar. Gracias, saludos, un saludo a la familia. ¿Qué hola, compadre? Tú y Halcones, aquí andamos presentes. Legal. Reporte de su piloto experimentado de Co-Wheelers, Camargo, Chihuahua. Aquí un grupo de Monterrey, pues, se fue a una zona lodosa, ¿verdad? Y pues hay que echarle la mano, pues venimos todos y ahí todos llegamos, todos salimos. ¡Bonito! Salimos adelante. Son de las cosas buenas del evento. Mucho compañerismo con todos los motoclubs. Un agradecimiento. De Camargo, mis compañeritos de Camargo, claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Como podrán ver, el compañerismo entre clubs es parte fundamental en esta ruta. Un claro ejemplo de lo que estamos viviendo. Buenas tardes, amigos de Off-Road. Nos encontramos aquí los armadillos en el salto, o el salto de Huachichil, donde nos estamos encontrando con unos paisajes hermosos que no conocíamos. La primera vez que Armadillos toca aquí la región de Chihuahua,
Y venimos un grupo de 20 gentes a hacernos presentes en la Ruta Tarahumara VIP. Y esperemos que los dos días que faltan de ruta también estén igual de buenos. Hoy nos ha tocado terreno lodoso, de todo, fangoso, unas partes muy técnicas. Y pues venimos ahorita el grupo pues maravillado. Estamos ahora en Huachochi, Chihuahua, aquí con el amigo Franco Chaparro, aquí somos en Motocruz Centauros. Bueno, los que quedamos ahorita aquí, porque ya muchos ya se fueron a hacia las cabañas. Una ruta muy bonita, la verdad que, pues la verdad sí me impresionó, Gracias, Franco, neta que, pues la neta yo pensaba que mi cascada de Miquillo era la más chingona del mundo, pero no, pues ya miré que no. Estás viendo Aventuras Road, no le cambies. Venimos de Aguascalientes, somos Motoclub Viejos Perros, venimos a la ruta Sierra Tarahumara, VIP. En esta ocasión venimos haciendo una ayuda, regalando a los niños dulces, un momento, un minuto de alegría, es como un minuto de vida. Menos cheves, más dulces, de preferencia que los niños no recojan un bote de aluminio para ir a venderlo, sino que mejor regalarles un dulce para que tengan ellos un momento de alegría. Motoclub Viejos Perros presentes en la ruta VIP. Muchas gracias.
verdad es una excelente ruta, bastante recomendable, la verdad. Un aplauso a los organizadores y por ahí también felicitar a Franco Chaparro, porque desde que llegamos ha tenido excelente coordinación y pues muy buen ambiente, y la ruta en sí no se le pide nada, está muy muy bien. Pero los esperamos en Jarochazo 2016, a toda la banda. Estamos el primer día de Tarahumara pasándola a todo dar. ¿Quiénes somos? ¡Regio Team! De ayer una ruta muy buena, un tramo ahí complicado, los carros resbalándose, tuvimos ahí un ponchado, las cascadas ahí de la Sinforosa muy bonitas, todo muy padre, una de las mejores rutas, hay que hacerlo.
ejercicio, a ver qué tal pinta el día. Muy bonito jugar. Que somos la cabeza de grupo, andamos entre los primeros 20 que andamos aquí en la avanzada. Todo muy bien, nos dicen que vienen pasos más técnicos y pues vamos a darle. Amigos de Aventura Off-Road, Fausto aquí de Quad Riders, día número 2, Tarahumara VIP 2016. Acabamos de pasar el paso técnico, dificilón, todo bien, excelente ruta, todas las expectativas se han cumplido, la gente muy amable, tuvimos ahí oportunidad de platicar ahí con gente aquí de la región, unos auténticos indios tarahumaras, tuvimos con los niños. Repartimos ahí unos dulces, la gente está muy contenta y nosotros... Oh, estuvo la bajada, estuvo buena. Hay que tener técnica para poder bajar esas piedritas. Medio darle al volante, izquierda, derecha, librando los valles y las armas. ¡Saludos a todos! Divertida, amigo, divertida. Vale la pena. No es tanto tampoco como... Estuvo mucho más peligroso ayer. Ayer sí estuvo peligroso en la cueva, porque era puro lodo y te ibas resbalando. Y aquí nomás es cuestión de meter lodo 4x4 y alinearte y no aflojarle. Ya que visualizas la ruta, nomás no, a medio trayecto quererle cambiar. No la sentí pesada, la verdad. Ayer sí la sentí pesada, hoy no. Algo muy importante de todos los participantes, vemos todavía mucha gente sin el uso de casco y las medidas de seguridad básicas. Es importantísimo el uso del casco y más en esta sierra donde te puedes acostar en cualquier momento. Si tienes cabeza, usa casco.